Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo, está revuelto, y una oferta de Renfe. Como la realidad está tan desagradable, pues en Vitoria se han decidido por la magia y han creado Magialdia, que es un festival de ilusionismo, hasta 70 espectáculos, y Renfe ofrece descuentos del 35% para viajar a Vitoria y disfrutar de estos días de jamalají, jamalajá, por aquí, ni por aquí, ni por allá, pum, pam. Célebre conejo en la chistera y todas estas cosas fantásticas. Bueno, ¿cómo se puede viajar a Vitoria? Pues entran en renfe.com, descargan la cédula y a Vitoria. Vamos al tiempo. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Bien, como en el fin de semana, como cuando empezamos el fin de semana el viernes pasado, el tiempo tiende a enfriarse, hay alerta amarilla por lluvias y tormentas, ya empiezan a ser preotoñales en toda Cataluña y además también a lo largo del día irá lloviendo en Galicia y en Asturias, pero será más bien a partir de mediodía. Las temperaturas, ya digo, bajan. En Madrid ahora tenemos 16 grados, llegaremos a 28. La máxima, Córdoba, Málaga y Valencia con 32 grados. Y la mínima, ya estamos en las mismas, en León, 8 grados. Vamos a dejarlo aquí de momento. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez con las noticias del Santander. Es una especie de extraña conjunción que justo cuando España se va acercando a un momento dramático de su existencia, justo cuando Europa esta misma semana, este jueves, se juega al empezar a deshacer lo que todavía no ha acabado de hacer del todo, la Unión Europea, bueno, pues politicastros, politicuchos, gentuza del poder, se ponen a deshacer lo que tanto ha costado hacer. Yo comentaba ayer, aquí en Libertad Digital y luego esta mañana a las 6, que es dramático que cuando se ha creado la Unión Europea, que tiene como fin fundamental evitar las masacres que han asolado el mundo en el siglo XX, que son guerras europeas que alcanzan dimensión mundial, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que en lo esencial se basan en evitar que a uno y otro lado del Rin se maten los europeos y todas las naciones asociadas a uno o a otro lado, incluyendo pues al otro lado del Atlántico Estados Unidos y al otro lado del Pacífico Japón en la Segunda Guerra Mundial, que cuando se ha logrado que alemanes y franceses, italianos y españoles, portugueses y croatas, serbios, lo que quieran, polacos milagrosamente supervivientes de todas las masacres y particiones, las antiguas colonias de la Unión Soviética, el sur, hasta Grecia, Gran Bretaña, tan peculiar, cuando todo eso se está ensamblando, toda la Escandinavia, o casi toda. Oigan, que, en fin, que es que Holanda y Dinamarca y Suecia, y tú te pones a contar y dices, bueno, pues, hombre, estos no son muchos, son 20 millones, estos son 25, entre pitos y flautas son 400 millones de personas que estén ensambladas en una unidad política que se dedica a negociar los créditos a la panocha y a la zanahoria y a la mantequilla, en lugar de ver cómo cañonean el Ruhr y quién conquista la Alsacia y la Lorena, bueno, pues es un cambio extraordinario, pero extraordinario. Y sin embargo, bueno, pues hay idiotas que empiezan a deshacerla, como ese cenutrio llamado Cameron, que bueno, solo por él debería mantenerse Inglaterra a cierta distancia de Europa, como de todas maneras se va a mantener siempre. Pero este mismo jueves puede empezar a deshacerse Europa nada menos que por el Reino Unido de la Gran Bretaña, que a final del 19 y hasta la Primera Guerra Mundial ha sido el gran imperio mundial.
que ha tenido casi una cuarta parte del mundo en sus manos. Y debo decir que no peor gestionada que después, que desde que se fue. Bueno, pues están a punto de deshacerse. Puede salir sí o no, pero es igual. El Reino Unido ya queda en una situación de debilidad. Ya vete tú a saber, si pierden los separatistas dirán que hay que volver a votar, porque eso pasa siempre, nunca se rinde, el nacionalismo es una enfermedad incurable. Y Gran Bretaña estará siempre en una situación de debilidad. Si gana él, sí, también será por poco. Con lo cual Escocia, en cualquier caso, va a quedar destruida, rota por la mitad, y el Reino Unido también. ¿Por qué a un imbécil, con un sociólogo al lado, se le ocurrió hacer un referéndum? O sea, con lo que está costando hacer Europa, rehacer una Europa que no esté dividida por fronteras militares, sino, como mucho, por la protección del níspero, bueno, pues hete aquí que viene una casta política, pues, como decía el gran Sánchez Polac, gilipollua, y se ponen a jugar con estas cuestiones de las fronteras, con el nacionalismo, que ha sido la fuente de las dos grandes masacres de la historia de la humanidad en el siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las dos hijas naturales de ese monstruo llamado nacionalismo que cualquier sociedad lleva dentro. El odio al de fuera, el culto al interior, el narcisismo de qué buenos somos, que va acompañado naturalmente de qué gentuza hay fuera de aquí. Esta misma semana vamos a ver en Cataluña también el comienzo de dos procesos paralelos, el que lleva a la proclamación de un referéndum a la escocesa en Cataluña, a la escocesa pero anti-escocesa. Pero es igual, obedece al final a lo mismo, al afán de destruir estados muy complejos que se han creado a lo largo del tiempo. Porque el Reino Unido se llama el Reino Unido y no Inglaterra porque es de Inglaterra y Escocia. También Gales, Irlanda del Norte antaño y toda la Commonwealth. Pero son dos reinos que llevan 300 años juntos. El gran imperio británico lo crean juntos. ¿Cree alguien que Escocia va a crear algo por sí misma? Como no cree otro whisky, y el que haya es suficientemente bueno, entrarán en guerra católicos y protestantes, como de costumbre, los del Celtic de Glasgow y los de Glasgow Rangers. Ese es el futuro de Escocia. Y partido por la mitad. ¿Cataluña qué pretende hacer? Lo mismo. ¿Y qué pasaría si hubiera un referéndum en Cataluña? Lo mismo. Cataluña hecha pedazos, partida por la mitad, España debilitada y Europa, pues camino de lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Bélgica. Bélgica ya está hecha en tres pedazos, diseñados. Falta que estallen. Bruselas por un lado, flamencos y balones. Adiós. ¿Y después qué vendrá? Cualquier país del este a elegir, sin olvidar Italia, el norte y el sur. Tú prendes la mecha y eso no acaba nunca. Bueno, pues hay políticos, hay monstruos que juegan con eso. Y en esta situación que tiene España, que es peor que la del Reino Unido, porque lo que hay aquí son fuerzas exclusivamente destructivas, y esto no es una isla. Bueno, pues va y empieza a morirse o a desaparecer todo el mundo. En los últimos meses, desde las elecciones europeas dichosas o malditas o como una premonición, se han ido o han muerto el jefe del Estado, Juan Carlos I, el jefe del PSOE, Rubalcaba, que llevaba ahí, pues no sé, desde el neolítico y según algunos desde el paleolítico. O sea, ya en Atapuerca la sección del PSOE la dirigía Rubalcaba. Siempre estuvo ahí Rubalcaba. Pues se fue. Pero es que ha caído también Cayo Lara. Es decir, ya ni socialistas ni comunistas tienen los jefes que tenían hace medio año. Pero es que además Puyol se ha inmolado en público. Que el separatismo catalán sigue igual de piafante y de malvado y de ladrón. Hoy lo que cuenta el mundo es asombroso. O sea, nunca nadie ha robado en Europa tanto como los Puyol.
En la historia de Europa se podría construir un país solo con la fortuna de los Puyol. En solo una operación, donde aparece implicado otro de los ilustres desaparecidos estos días, el Santander, don Emilio Botín, 2.100 millones de euros en una operación. Solo uno de los hijos de Jordi Pujol, que de pronto va y compra con una sociedad sin empleados, nada menos que, no sé, 1.000 oficinas, no sé cuántas, del Banco de Santander. Pero, ¿y de dónde saca para tanto como destaca? Pues robando de la política. Y esto es el faro ético, el que va a alumbrar una Cataluña mucho mejor sin que los españoles molesten, sobre todo los jueces. Así podrán robar los mandamases de Barcelona a su gusto, todo lo que quieran. Ya roban, pero mucho más. Pero vamos camino de eso, y a lo largo de esta semana todos esperan a Escocia. ¿Y eso va a influir en Cataluña? No, como no ha influido lo de Pujol. Ya es un monstruo que está suelto, que está en la calle, que está uniformado. No tiene armas, pero porque no se las han dado. Cuando alguien se disfraza de bandera y se pone a hacer números y dibujos ya perfectamente alineados, pues ya me contarán ustedes qué está esperando. Una prueba de fuerza. Bueno, el problema es que además del rey, del jefe del Estado, además de los dos jefes de los dos partidos clásicos de la izquierda, además del jefe del nacionalismo catalán, en pocos días va y se muere el primero de los banqueros y ayer el primero, el más importante de los empresarios, Isidoro Álvarez, un verdadero modelo de empresario, un tío que empieza a trabajar a los 18 años con su tío Ramón Areces, fundador del Corte Inglés, una tiendecita en el año 35 que tenía pues un bajo en la Puerta del Sol, que después de la guerra tiene 7 empleados en una finquita de la calle Preciados y que ahora tiene casi 100.000 empleados y casi 1 millar de sedes en toda España, en Portugal y en otros lugares del mundo. Un personaje extraordinario. Mientras estudiaba económicas y empresariales, seguía trabajando en la tienda con su tío. Premio extraordinario de fin de carrera. Y ahí estaba. Y nunca se quejó de tener que estudiar y trabajar. Al contrario. Bueno, pues va y se muere Isidoro Álvarez. Dice, pero bueno, aquí se mueren los importantes hay que ver. Pero es que los que no se mueren también se van. Es toda una generación que desaparece justo en un momento de la historia de España delicadísimo. El peor, el más grave que hayamos pasado en 2 siglos. Desde la Guerra de la Independencia, España no ha afrontado una posibilidad de despedazamiento como el que afronta ahora en estos mismos instantes. Y esta semana, si alguien cree que en el caso de que pierdan los separatistas de Escocia, que será por poco, ganen o pierdan, va a cambiar algo el separatismo catalán, que se olvide. ¿Que ganan los separatistas? Dirán, ven, nosotros también tenemos derecho a separarnos. ¿Que pierden los separatistas? Ven, nosotros también queremos votar para separarnos. Ven, no ha pasado nada, o sea que vamos a votar para separarnos. A ver si aquí. ¿Con qué garantías? Con ninguna, eso es una dictadura diabólica. En fin. Pero de momento, pues enterramos a Isidoro Álvarez, que ha sido un gran hombre, ha sido un buen español, ha sido un gran empresario. Y ahí está, casi 100.000 trabajadores, que se dice pronto. Y sobre todo, una referencia. Es decir, ahora que España se deshace, quedan 2 cosas, la Liga de Fútbol, y aún sobra algún equipo, y el Corte Inglés. Si es que queda muy poco más. Bueno, queda mucho, pero presente. Ya ni ejército, ni iglesia, las columnas clásicas no existen. El Poder Judicial, ¿qué les voy a contar? La monarquía, pues acaba de llegar Felipe VI, vamos a ver qué hace el pobre. Pero menuda herencia le ha dejado papaito, que todavía no sabemos por qué se ha ido. Se largó, sencillamente se largó. Anda por ahí con Corina. Y
pues vamos a enterrar a don Isidoro como merece y iremos viendo más cosas. Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas. La capilla ardiente con los restos mortales del presidente del Corte Inglés, Isidoro Álvarez, instalada en la Fundación Ramón Areces, permanecerá abierta desde las 10 de esta mañana hasta las 2 de la tarde. Álvarez falleció ayer en Madrid a los 79 años tras ingresar el pasado 10 de septiembre en el Hospital Puerta de Hierro por una insuficiencia respiratoria. Álvarez nació en Asturias en 1935 y era licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, donde ganó el Premio Extraordinario de Carrera. Trabajó en el Corte Inglés desde los 18 años y en 1989, cuando murió su tío y fundador de la compañía, Ramón Areces, fue nombrado presidente. Álvarez consolidó la expansión del grupo, diversificando el negocio en hipermercados, agencias de viajes o seguros. Decenas de personas, entre ellos numerosos políticos, se acercaron ayer a la capilla ardiente para darle el último adiós. Bien, pues vamos a ahorrarles las declaraciones. Todo lo que se dijo de Botín, pues lo mismo. Lo que pasa es que pues, Isidoro no se hacía notar tanto como Emilio Botín, pero casi puede decirse lo mismo. El primer banco, el primer banquero, quizás la primera fortuna, no sabemos muy bien la parte que tienen los Botín en el Santander, pero Isidoro ha sido el alma de la gigantesca expansión del Corte Inglés desde los años 90, y ha sobrevivido el Corte Inglés, y sigue abierto. Es un milagro, realmente, pues de buena gestión, que después de 5 años de crisis, que hubiera llevado, por mucho menos, se fue a la quiebra a Galerías Preciados, que por cierto absorbió también el Corte Inglés. Pero vamos con la inagotable saga, fuga de los Pujol. Bueno, hace falta que se fuguen, porque el juez Ruz tiene tal empeño en perseguirlos que lleva año y medio sin tomar declaración desde que empezó a hablar Victoria Álvarez. Hay quien dice que la UV, sin darse cuenta, era la V de Victoria Álvarez, gracias a la cual en Cataluña han sabido quién les roba de verdad desde hace 35 años. No sé, parece un poco exagerado, pero más exagerada es la V. Bueno, ¿y lo de hoy? ¿La operación de hoy? Ojo, ojo, como decía el gran García, ojo al dato. O sea, es que es de impresión. Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercè Gironès, declaran hoy ante el juez Pablo Ruz por blanqueo y fraude fiscal. El hijo mayor del expresidente catalán está citado a las 10 de la mañana en la Audiencia Nacional y su mujer 6 horas después. Mientras, El Mundo publica hoy la escritura de compraventa que realizó su hermano, Legué Pujol, para adquirir 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.177 millones de euros. La mega operación se realizó a través de un holding empresarial radicado en los paraísos fiscales de las Antillas Holandesas, Luxemburgo y Jersey. En ese momento la entidad no tenía empleados. Olegué tenía en el momento de la adquisición 35 años y dio el domicilio de su padre en Barcelona para la escritura. Pone Jordi Pujol. O sea, era ya una razón comercial. Podemos decir Jordi Pujol, sociedad limitada. Claro, con tantos hijos, hijas y botijos, pues fíjense. Más luego que estaban ahí todos. El abogado de Marni, sea Roca, que fue el primero que denunció al PSOE la corrupción de Pujol cuando lo apartó en beneficio de su dinastía. Pero es que tenemos a Artur Mas, también beneficiario, porque su padre era, según la UDEF, uno de los testaferros, de los infinitos que tenía don Jordi Pujol. O sea, el padrino era, vamos, era un recién nacido. Era un neófito, como mucho un misacantano. Al lado, que digo, el padrino, toda la saga del padrino, hasta la tercera película, que es la mala, no es nada al lado de los Pujol. Nada. Son calderilla. Vamos, Pujol, por lo del padrino, es que ni se movía. Ojo, ¿eh? 2.100 millones de euros, 1.100 oficinas del Santander de golpe con una sociedad que tenía 0 empleados. Luego contrató a uno, que sería medio. ¿Para qué? Mira, ahí tiene Ana Botín el primer asunto poco agradable.
porque en toda transacción hay dos partes y las cosas son como son. Pero bueno, el proceso separatista continúa, Cuando pillaron a, cuando derribó el ejército a Perón, la primera vez, la penúltima, que han derribado a los peronistas del poder, que arruinaron a Argentina, decían, putero y ladrón, queremos a Perón, las masas. Y efectivamente lo volvieron a tener. Bueno, pues en Cataluña da igual lo que robe Puyol, el proceso continúa. A cuatro días para que se apruebe la ley de consultas en el Parlamento catalán, hoy arranca el debate sobre política general. Estaba prevista para el jueves y se ha adelantado sin previo aviso. Artur Mas explicará cómo piensa materializar la consulta ilegal del 9N que podría ser convocada entre el sábado y el lunes próximo. La Asamblea Nacional Catalana llevará al Parlamento Regional las firmas recogidas a favor de la independencia. Durán y Lleida contestaba en Twitter a Oriol Junqueras que insiste en la desobediencia. Durán le acusa de acabar con el consenso y de disparar al pie del proceso. Bueno, luego les hablaremos a las 7:30 de la nueva encuesta que sitúa a Podemos como segunda fuerza en Madrid. Mirá que lo venimos diciendo, frente a los listos que decían que era una cosa de frikis, episódica y pasajera. Ahora, reconozco que este domingo uno no gana para sorpresas. El padre de Monedero resulta que es un gran seguidor del programa. Y dice que además si yo conociera a su hijo, que nos haríamos amigos porque tenemos muchas cosas en común. Don Salvador. En fin, pero la entrevista es un tío de un talento. Es un Isidoro Álvarez que tiene un bar. Todo lo que dice son cosas sensatísimas. Incluyendo que si su hijo saliera alcalde de Madrid sería un desastre para la capital. No sé, don Salvador, tendremos que tomarnos un café. ¿Qué quiere que le diga? Yo... como Isidoro, a la clientela, el cliente hay que cuidar. Vamos a acercarnos a Línea Directa, Maite. Sí, donde también cuidan a los clientes, sobre todo aquellos buenos conductores que tienen 15 puntos en el carné de conducir porque les hacen el mayor descuento que les hayan hecho jamás. Para saber si tienen los 15 puntos, solo tienen que entrar en consultatuspuntos.com, mirar, y si es así, llamar a Línea Directa al 902-123-536, 902-123-536. Consulten condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Bueno, pues mientras llega y no llega el cortadito con don Salvador, lo del hijo tengo que pensarlo. Y encima, además de Monedero, lo de Monedero por el padre queda absuelto. Ahora encima Juan Carlos. Qué racha llevamos, señor. En fin, a ver cómo está el tráfico, Esmeralda. Bueno, pues hasta ahora, Federico, hay que destacar pocas complicaciones en las entradas a Madrid, únicamente en la M40, eso sí, con algunas paradas en la zona de Vallecas. Ya dentro de la ciudad, tráfico lento en este momento a la altura de la Glorieta de Cuatro Caminos, también en el barrio del Pilar, en los alrededores de la Avenida de los Poblados y en la Avenida del Manzanar. Seguimos en la mañana en Es Radio y con Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz vamos con este otro... asunto de enorme importancia. En una encuesta de, en la encuesta de ayer del diario ABC, Podemos ya es la segunda fuerza de Madrid. Es verdad que se queda a mucha distancia del PP, pero el PP no tiene mayoría absoluta ni en el ayuntamiento ni en la comunidad. ¿Qué dos novedades fundamentales hay? Bueno, por un lado, que Podemos, como era de prever, como dijimos desde el principio, claro que Podemos puede ganar. Escribí en Libertad Digital, los demás partidos de izquierda no tienen nada. Estos por lo menos tienen un proyecto y tienen el odio a la derecha, digamos, organizado científicamente. Izquierda Unida prácticamente se está diluyendo en Podemos, porque Podemos es cuatremos y sextemos. Le quitan esas dos televisiones y el fervor de los medios de comunicación, de buena parte del periodismo, que es archi de izquierdas. Por eso tal vez apenas sabe leer y escribir. Pero el caso es que es así, no solo en España, pero en España especialmente. Pero le quitas eso y veríamos en qué se queda. Pero si no, mientras tanto, con Pablo Iglesias y el hijo de don Salvador, por supuesto que pueden ganar Madrid. Pero hay otro factor muy importante. UPyD se ha estancado en Madrid, en el ayuntamiento, en la comunidad, y entra de golpe Ciudadanos con tres concejales en el ayuntamiento, que bastarían para completar una mayoría absoluta si el PP encuentra un candidato, léase candidata,
a la que la gente quiera votar. Todavía va a aparecer Gallardón, cuyo proyecto de ley del aborto naturalmente ha fracasado, también lo advertimos. Este se querrá reciclar de alcalde. Es capaz de coger, reciclar otro palacio que haya por ahí. Pero bueno, el caso es que si alguien creía que no se había movido el mapa político, que la fortaleza del Madrid en estos últimos 20 años, que es la fortaleza del PP, no podía caer, pero claro que puede caer. Todo puede caer. Cayó Babilonia, cayó el Imperio Romano, ¿por qué no va a caer Madrid? Vamos con los datos, que digo, son escalofriantes en un sentido y clarificadores en otro. Podemos se reúne hoy en asamblea para definir su organización. Según una encuesta del diario ABC de este fin de semana, la formación de Pablo Iglesias es ya la segunda fuerza en Madrid a nivel local y regional. El Partido Popular sería el más votado, con una ventaja de 27 y 24 puntos respectivamente, pero necesitarían de UPyD para gobernar la comunidad o de Ciudadanos a nivel local, que entraría en el ayuntamiento de la capital. Esperanza Aguirre es la favorita entre los votantes del Partido Popular como candidata a la alcaldía. En una entrevista hoy en el diario El Mundo, la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, apuesta por celebrar primarias. Bien, vamos a ver si le hacen caso en las apuestas. Esperanza Aguirre, por supuesto, también, supongo. Es la favorita. Y podrían entrar más, ¿por qué no? ¿Por qué no ha de tener, por qué no han de votar los militantes del PP, que son 30 o 40 mil de los que pagan en Madrid? ¿Por qué no van a elegir ellos al candidato? O sea, ¿por qué? ¿Es más listo Mariano, el que ha puesto a Moreno Bonilla en Andalucía, que va a poner a Rubita Malilla para perder Madrid, para que el pánico sea tal que vote la gente tapándose la nariz, los ojos, los oídos y alguna otra cosa? ¿A Mariano? Mariano no lo vota ni Viri. Y si lo vota, lo vota con V y luego lo vota con B. Bueno, al que ha votado Viri me parece es a Gallardón. Y eso es un peligro. Gallardón anda suelto. Eso lo carga el diablo. Bueno, mientras tanto el PSOE, con la jefa de verdad, que no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el gestor, es el vendedor, el que da la cara al público. Pero la que manda en el PSOE es Susana Díaz. Responsable tercera del inmenso piélago de corrupción que con los nombres de los imputados Chávez y Griñán pues ha convertido la izquierda en Andalucía en sinónimo de latrocinio. Pero va presumiendo de roja, yo no sé qué es esto de roja, yo creo que debe ser la selección que hizo el ridículo en Brasil. ¿De qué presume? ¿Qué es eso de ser rojo? Hortera. Lo que tenéis que hacer es devolver el dinero robado de los ERE, que se dice pronto. Pero en fin, que el PSOE no sabe por dónde salir. Y en Madrid ya es tercera fuerza. Susana Díaz ha celebrado este fin de semana su primer año como presidenta de la Junta con un acto en Sevilla. Más allá de las críticas al gobierno por transferir a Andalucía 600 millones menos para los presupuestos, Díaz se ha definido a sí misma como roja y decente. Ha reiterado, aunque sin especificar, que pondrá todos los controles contra la corrupción. Ha advertido a Izquierda Unida de que unirse a Podemos y estar entre las dos orillas provoca una pinza en beneficio de la derecha. Por su parte, el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, acusa a Díaz de querer mantener el poder a cualquier precio. Soy roja porque soy socialista y no quiero que nadie se quede atrás. Y soy decente porque en mi casa ser decente no se ha negociado nunca, como vosotros. Y no voy a permitir que nadie manche el nombre de los socialistas porque somos decentes. Señor Sánchez decía que nunca pactaría con los populistas y radicales. La misma tarde la señora Díaz dice que bueno, que de eso habrá que hablar, que eso depende. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo la señora Díaz? ¿Que ella está dispuesta a pactar con los radicales para mantener el poder a cualquier precio en ayuntamientos y en la comunidad autónoma, como ya ha hecho en ocasiones anteriores? Es que... Perdón por la expresión, ¿verdad? Son las 7:38. Pero este tipo de hacer política lo definió muy bien Camilo José Cela, cuando hablando de un paisano decía, es que es muy cagapoquito.
Es que es muy caga poquito. Ya no dice Podemos. Fíjense qué inteligente es Moreno o Bonilla. Dice los radicales, con lo cual no sabemos si está pensando en los radicales libres para tomar resveratrol, si necesita colágeno, si son los batasunos, ¿qué son los radicales? ¿Los que se han llevado hasta las raíces de los olivos? ¿Qué es eso de los radicales? Pero le ha dicho a Arriola que no diga Podemos para no hacerle propaganda. Entonces la gente no sabe de lo que habla. Moreno Bonilla. Mariano en su plenitud. O sea, la nada con sifón. Pero con este tío, ¿cómo se va a limpiar Andalucía? Y encima, conocemos los datos técnicos de cómo está trabajando la heroica jueza Laya. Son escalofriantes. La falta de medios sigue obstaculizando la instrucción de la jueza Laya en sus 8 macrocausas. El equipo de la magistrada se reduce a 5 funcionarios y un técnico. Según el diario ABC, cuenta además con una sola fotocopiadora y una grabadora de CD que se rompe continuamente. Una situación que se alarga en el tiempo. Después de sus insistentes quejas a la Consejería de Justicia, Laya solo ha conseguido que se instale en los ordenadores un programa que permite la notificación telemática de las diligencias. En Reino Unido continúa la incertidumbre en torno al referéndum escocés previsto para el próximo jueves 18 de septiembre. La reina Isabel II ha dicho que deben pensarse muy cuidadosamente el sentido del voto en este referéndum. La banca y los grandes comercios alertan sobre el encarecimiento del coste de la vida en caso de que gane el sí. Según un sondeo de la Universidad de Edimburgo, el 10% de las grandes y medianas empresas podrían irse de una Escocia independiente. Esta es una diferencia con Cataluña. Allí los primeros bancos, empezando por el Scotland Bank, han dicho que se largan a Londres. Que ellos no se quedan ahí a disfrutar con Salmon de la bruma de Edimburgo. Que adiós. Lógico, pero como pasa aquí con la Caixa, que 2/3 del negocio los tiene fuera de Cataluña. Pues seguro que 2/3 del Banco de Escocia y de algunos otros, el Lloyds también, pues los tienen fuera de Escocia, como es natural y lógico. Después de 300 años unidos a Inglaterra y a Gales y a Irlanda del Norte, pues el negocio se diversifica, ¿cómo no? Es una de las ventajas de estar unidos. Pero en Cataluña están aterrorizados ante la posibilidad de que les quemen las sedes, los partidos, las oficinas, cualquiera de las empresas que les lleve la contraria a estos salvajes. Eso sí, muy ordenados y presumiendo siempre de que son, bueno, son la democracia pura. No nos de, es que queremos votar, dice el hipocritón mayor que ha dado Occidente, por lo menos la parte occidental del Mediterráneo, que es el alemán de San Pedor, o sea, Guardiola. No nos dejan votar, que no te dejan votar, pero si tú votas todas las veces que puedes y más, has votado las mismas veces que todos los españoles. ¿Que quieres votar mal? Dile a tus chicos de Barcelona que adelanten las elecciones y votas antes. Como si quieres votar todos los años. No nos dejan votar, lo que nos dejan es dar un golpe de Estado. Listillo, cocoliso. En fin. Vámonos a ver cómo está la prensa económica con la Caixa. Con el seguro del hogar, la financiación de tu alarma Securitas Direct y el seguro de salud Adeslas te sentirás triplemente protegido. Y si los contratas antes del 2 de noviembre tendrás 3 meses gratis. Consulta las condiciones y características de la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Oye, bueno, realmente la muerte de Isidoro Álvarez sí. Lo ocupa absolutamente todo. Sí, es imposible no referirse a ello, pero es una cosa, es que es una racha asombrosa. Sí, 79 años, igual que Emilio Botín. Igual que Botín, en pocos días de diferencia. A los pocos días, sí. Pero precedido por la inmolación de Pujol, la abdicación de Juan Carlos, la caída de Rubalcaba y Cayo Lara. Pero bueno, aquí ya solo queda el abuelo de Heidi, Mariano. Heidi no está haciendo un orgasmus por ahí en Bélgica, no sé dónde.
Sí, no, no, es una pérdida importante para el mundo empresarial español y para la historia reciente de nuestro país, ¿por qué no decirlo? Voy a destacarte, fíjate, el editorial de 5 días que dice, habla de la consistencia de un hombre discreto en el titular del editorial y dice: Botín y Álvarez representaban dos estilos tan distintos como formidables de crear riqueza y empleo. Con su desaparición, España está hoy un poco más huérfana. Te destaco esto de 5 días porque, bueno, no está mal ver. Hombre, hay que decir que en época de Polanco, otro que falleció, sí, la primera gran figura importante de los últimos 25 años que murió o desapareció, pero sí que en la época de la expansión era la época de poderío total en los 90 de Polanco, del Imperio Prisa, y tuvieron negocios en común. Luego ya no, el Corte Inglés siguió siendo un gran negocio, y Prisa está ahí. En oferta, sí, sí. For sale. Con un precio por acción. Alquiler, leasing, alquiler con derecho a compra, en fin, lo que sea. Y bueno, ahí van badeando la cosa. Ahí van badeando. De todas maneras, como decías hoy, el protagonista es Isidoro Álvarez. Hay algunas cosas que se repiten en las portadas de todos los medios. Las claves de la etapa, de la nueva etapa que se abre en el Corte Inglés, la tendrán Dimas Gimeno, que es sobrino y director... el gestor, digamos. El gestor comercial, sí, sí. Y Manuel Pizarro, que se incorporó en agosto al Consejo de... Es el gestor de las finanzas. Exacto. Así es. Si esa dupla se mantiene, el Corte Inglés tiene para rato. No, sin duda alguna. Además, pero vamos a ver, porque, claro, está badeando la crisis. Está empezando este año. Es el primero en que el Corte Inglés empieza a despegar después de 6 años horribles, como toda España. Todos apuntan a que el reto de ahora es la internacionalización del grupo. En manos de Dimas parece y de Manuel Pizarro va a ser cuando veamos si finalmente coge ese camino de internacionalización. Lo cierto es que, como bien dices, empieza a repuntar después de haber sufrido como todo el mundo en esta crisis, sí señor. Bueno, pues vamos a acercarnos, aunque todavía no es el día de difuntos, pero vamos camino. Y además tengo que consultarle a Vicente Azpitarte. Yo creí ver en el Bernabéu este sábado dibujarse una especie de alien, un monstruo, Casillotti. Casillotti, que tiene algo de lo peor del Madrid en el campo y lo peor del Madrid en el banquillo, que es un ente difuso. ¿Cuándo falla la portería? Cuando falla el banquillo y no lo cambias al portero. Mira. ¿Cuándo falla el banquillo? Cuando el portero dice lo que tiene que haber en el banquillo. Sobrevuela un balón sobre la portería. Eso, hay un alien. Yo creo que lo que tiene que conseguir es hacerle a alguien un exorcismo y a lo mejor resulta que sale un portero de Casillas, oye, de Casillotti, porque ya no es Casillas. Ahora es otra cosa, es un ente. No sé, Azpitarte, que sabe mucho de catástrofes, ha vivido la del baloncesto esta semana pasada. A ver qué nos cuenta. Con el seguro del hogar, la financiación de tu alarma Securitas Direct y el seguro de salud Adeslas, te sentirás triplemente protegido. Y si los contratas antes del 2 de noviembre, tendrás 3 meses gratis. Consulta las condiciones y características de la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Vicente, ¿tú sabes algo? Buenos días. Buenos días, Federico. De ese alien, de ese ente físico, químico, gaseoso, extraño. Yo solo sé que en este momento es un agujero negro en el Real Madrid que se lo come todo y que está impidiendo que el Real Madrid sume. En este momento el Real Madrid está 13º en la clasificación después de perder el pasado sábado. Ya estamos a 4 del Atlético y a 6 del Barça. Llevamos 3 partidos. Eso es. No, podemos coronar una temporada gloriosa. Luego, lo mismo ganamos la 10ª, porque el Madrid es el Madrid. Pero la pinta que tenía, nunca he visto yo al Bernabéu, pitar a Casillas, casi a nadie, como a Casillas. Pero tú lo escuchaste, es que Ancelotti dice que no lo escuchó. Bueno, es que por eso creo que Ancelotti ya no es Ancelotti, que es Casillotti. Casillotti, que es un ente, que suma las imperfecciones de ambos, es un íncubo y un súcubo a la vez. No, nunca el Real Madrid fue capaz de vencer en una liga con este inicio de temporada, así que veremos qué pasa en la liga doméstica. Tú hablabas de la 10ª, para la 10ª haría falta un equilibrio defensivo que en este momento no tiene el Real Madrid. Bueno, ¿cómo va a tener equilibrio si no tiene defensa? Yo creo que más que defensa... Ahora, debo decir, frente a lo que dice la canallesca deportiva, que en la primera parte el mejor fue Arbeloa. A mí me parece que el Real Madrid Digan lo que digan, porque yo estaba allí y lo vi, y además tú ves el que juega con balón y sin balón, que a ese no le apuntan las cámaras. El mejor, para mí, la primera parte,
aparte de Cristiano, que siempre es el mejor, y ayer, y físicamente lo vi muy, muy recuperado. Y sorprendentemente, no estaba tan bien Arbeloa, lo cual demuestra lo mal que está la defensa. Para mí el Real Madrid hizo una gran primera parte, me parece que... El cuarto de hora último era como el de Múnich. Lo que pasa es que en la segunda parte se diluye el equipo como un azucarillo y el gol de Arda Turán, que es un gran gol desde luego, pues es... Pero vamos, Casillas, solo hace 2 años, cuando no era Casillotti, lo para. Y hace 5 lo bloca. Porque tampoco es que sea un tiro de los de Cristiano, o sea, lo ves venir, falla el defensa, pero hombre, eso lo parábamos cuando éramos alevines. Aunque muchos han querido señalar a Arbeloa, el cambio de Sergio Ramos de Rafael Barán por Arbeloa estaba ya ordenado antes el gol de Arda Turán, y yo creo que es simplemente porque Ancelotti busca más profundidad en la banda derecha y cerrar los balones al área. Mira, yo creo que Ancelotti no existe, te digo, Casillotti. Para mí, que es un agente del guardiolismo. O sea, eso no es un entrenador. ¿Tú te acuerdas cuando Mourinho cambiaba a los 3 en el minuto 35 de la primera parte? Cuando ves que un equipo no funciona, cámbialo. Tienes para eso banquillo, ¿no? Y solo tienes que tener cabeza. Bueno, pues no, señor. Bueno, el Real Madrid todavía tiene temporada por delante. El Barça es el líder después de vencer en un gran partido al Athletic Club de Bilbao. Y mañana llega ya la Champions, ¿eh? Mañana juegan tanto ahí Real Madrid como Atlético de Madrid. Estaremos apoyando a nuestro club. Mañana a las 20:45 horario Champions, Real Madrid-Basilea y Olympiacos Atlético de Madrid. Barça y Athletic Club de Bilbao jugarán el miércoles. El Olympiacos no es el de Michel, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es el de Michel. ¡Hombre, sí, Michel! Sí, sí. Ya hay. Aparte, para estas Navidades el banquillo del Madrid puede estar libre. Es su ocasión. Déjame apuntarte que este fin de semana hemos visto cómo Contador se alzaba como ganador de la Vuelta Ciclista a España. Y Estados Unidos vencía en el Mundial de España, en el que España naufragó. Pero eso sí, y hay que dejarlo claro, gran organización de esta Copa del Mundo en España. Sí, señor. También ahí Lorengotti. Orengáez, ¿no? Orengosque. Es Orengosque. Es del Bosque, pero todavía otro más día soso. Dijo que Vicente del Bosque también tuvo muchas encuestas en contra después de... Sí, no, y ahora las tiene a favor. Sí, no hay más que ver. La diferencia es que del Bosque sus jugadores estaban ya de vuelta y estos estaban todavía en plenitud. Sí, sí. Ay, señor. Bueno, pues nos vamos a las noticias de cercanía. Gracias, Vicente. Te acompaño en el sentimiento. Y nada, a partir de las 8, el tiempo, noticias y tertulia.